El día de hoy les presentaremos a tres grandes de la farándula, que sin duda forjaron su camino para demostrarle al público su talento. Ellos son Eva Méndez, quien esta semana celebró su cumpleaños número 40, Stanley Kubrick y Andy Giff, quienes recordamos su partida de este mundo. Un día como hoy, pero de 1999, el mundo del cine perdió un talentoso fotógrafo, director y productor del siglo XX. Me refiero a Stanley Kubrick, considerado como uno de los más influyentes cineastas de su época. Un personaje que imprimió en su trabajo una técnica y estilización únicas, llegando a realizar 13 películas, entre las que destacan Senderos de Gloria, Spartacus, La Naranja Mecánica y El Resplandor, una película basada en la novela del escritor Stephen King, que generó gran polémica, pues al autor no le gustó la adaptación, además de que existen diversas teorías sobre el film. Una de ellas asegura que es la confesión de Kubrick de haber participado en el supuesto engaño de la llegada del hombre a la luna. Tras su muerte, deja inconcluso el proyecto de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, pues bajo su supervisión fue escrita la historia que finalmente Spielberg retomó para hacer el guion de esta gran cinta. Andrew Roy, mejor conocido como Andy Giff, celebraría esta semana su cumpleaños número 56, pues nació un 5 de marzo de 1958. Sin embargo, este mes también recordamos su lamentable deceso, pues falleció un 10 de marzo a la edad de 30 años. Andy Giff fue un reconocido cantante británico e ídolo juvenil de la década de los 70. En sus inicios fue impulsado por Robert Stigwood, quien en ese entonces era manager de los Bee Gees, y al llegar a Estados Unidos se convirtió en el primer solista en tener tres sencillos ubicados en el lugar número uno consecutivamente de la lista de los Billboard Hot 100. Sin embargo, tras su gran éxito y desgaste entre grabaciones, conciertos y nuevos proyectos, se inclinó por el camino de las drogas, llevando a su carrera en decadencia y consumiendo su vida poco a poco. ¿Sabías que Eva Méndez es de descendencia cubana? Esta talentosa actriz nació un 5 de marzo pero de 1974 en Miami, Florida. Fue descubierta por un agente artístico al verla en una foto del álbum escolar de su vecino. Tras este hecho, ella deja sus estudios de marketing por incursionar en el mundo del espectáculo. Una de sus primeras apariciones fue en la película Los Chicos del Maíz 5, Los Campos del Terror, en 1998, siendo este su primer thriller camino al estrellato a Hollywood. También podemos verla en films como Leyenda Urbana, A Contrarreloj, Ghost Rider o el falso documental titulado La Ruleta Rusa en Vivo, en el que interpreta a la conductora de un show en donde los concursantes cometen suicidio en vivo para ganar $5 millones.